Hola a todos, en este vídeo hablaremos de algo muy importante cuando decide de rentar tu carro en Turo, o sea, qué tipo de seguro ofrece Turo, cuál es el mejor y cómo funciona. Turo en este momento ofrece 5 diferentes planes y cada plane tiene un diferente seguro. Vamos a ver el primer plan, que es el plan que se llama 60. El plan 60 es el plan que le va a costar más caro, pero también es el plan que le ofrece más seguro. Si usted decide de ir con este plan, ¿eh? usted se quedará con el 60% de la ganancia de su reservación. il turo si queda con il restante 40%. Se è abbastanza, turo con questo piano si toma abbastanza dinero, il 40% è molto, però lo offre un buon buon seguro. Questo seguro lo offre 0% deducibile, che significa che se per qualche ragione il carro si incontra in un accidente, usted pagherà 0 dollari del suo borsillo. Todo viene cubierto de la seguranza. ¿Qué significa esto? Que si usted o la persona que renta su carro, el carro se encuentra en un accidente, usted será responsable por $0, dólares, por nada del su bolsillo y todo lo cobre el seguro. Este plan también le ofrece algo muy especial que es muy particular de este plan. En Ningún otro plan de Turo ofrece esto. Que la protección exterior por daño y rayones de menos de 3 inches o sea menos de 3 pulgadas por esto también están cubiertos con este plan otra cosa muy buena que nos ofrece este plan es que si por ejemplo el carro por alguna razón está del mecánico porque necesita alguna reparación el seguro de turo le van a ofrecer le van a dar 50 dólares al día para que usted rentan otro carro Carro, mientras su carro está del mecánico por alguna reparación otra cosa muy buena que ofrece el seguro 60 el plan 60 es que si también el carro se encuentra del mecánico y usted tenía alguna reserva y por cual, por esa razón no pueden completar no puede empezar esta reserva en realidad con este plan 60 no lo va a perder porque turo me cubre y me paga Una buona parte di questo dinero, per esempio, tenia prenotato questa settimana 5 giorni il carro 50 del meccanico, starei perdendo 200 dollari però Turo, grazie a questo plan, mi da 150 dollari E cosa, questo plan. Tiene un seguro que le cubre hasta 750 mil dólares por daño al tercero o a propiedad. O sea, hacemos un ejemplo: si el suguest, la persona dentro rentó de su carro, está manejando y uh, golpea un carro que está parqueado, ¿qué pasa? Que usted no es responsable tampoco la persona porque tiene un seguro de 750 mil dólares que le cubre. Le quiero recordar que si le está gustando este video y quiere ver más contenido sobre Turo, no olvide suscribirse al canal y darle like a este video. Ahora vamos a ver otro plan que Turo ofrece, que es el Plan 75. Con este plan, usted se queda con el 75% de la ganancia. Y Turo se queda con el restante 25% de la ganancia. ¿Qué ofrece este plan? Este plan ofrece un deducible de 250 dólares si su carro se encuentra en un accidente o tiene otro tipo de daño. Le hago un ejemplo: si, por ejemplo, um, el carro se encuentra en un accidente, se rompe el, el espejo. El espejo, hacemos que por repararlo, vale 100 dólares usted tendrá que pagar este 100 dólares porque es deducible de 250. Pero hacemos otro caso, hacemos que su carro se encuentre un accidente y se rompe toda la parte posterior del carro y vale 5.000 dólares por repararlo, usted será responsable solo por 250 dólares. Y el restante, $4.750 dólares, lo cubre el seguro de Teturo. Entonces, este, este plan también puede estar bien tranquilo porque el deducible es de $250 dólares. Entonces, si algo pasa. Usted es responsable por 250 dólares, que no me parece mucho, no me parece mal. Con este plan la protección exterior por los rayones no la tenemos, no es como el plan 60. El plan 75 no tiene esta protección por rayones menos de 3 pulgadas, de 3 inches. Otra cosa, si su carro se encuentra el en mecánico, um, la asegurancia de Turo todavía le ofrece un reimbursement para que usted pueda rentar otro carro, pero con el plan 75 no es 50 dólares, el reembolso es de 30 dólares al día. Este plan también está cubierto a daño al tercero o propiedad hasta 750 mil dólares, igual como el plan 60. Ahora el tercer plan, que es el plan 80. Con este plan usted se quedará con el 80% de la ganancia y Turo con el 20%. La cosa que ofrece este plan es muy simple. Le ofrece un deducible de 750 dólares si su carro se encuentra en algún accidente y está cubierto hasta 750 mil dólares por daño a tercero y propiedad. Tutto lo demás, este plan lo ofrece. Ahora vamos a ver los otros dos planes, que son el plan 85 y 90. Con el plan 85, usted se queda con el 85% de la ganancia, y turo con el restante 15%. Y con este plan van a tener un deducible de 1650 dólares, que es bastante alto. Por otro lado, con el plan 90, usted se quedará con el 90% de la ganancia, casi todo, y turo con el 10%. Este plan tiene un deducible bien bien alto que es de 2.500 dólares y todavía está cubierto por 750.000 dólares por daño tercero y propiedad. Bien, estos son todos los planes que Turo ofrece. Vamos a ver cuál es el mejor. Yo personalmente tengo el plan 75 porque siento que es un buen entremedio entre una buena ganancia pero todavía... Tener un buen seguro. El plan 60 tienes un súper, súper seguro, pero digamos la verdad: Turo se queda con el 40% y nosotros con el 60% en este caso. Y digamos, casi le estamos dando casi la mitad, y eso no es bueno para nuestro negocio porque todavía tenemos que pagar los mantenimientos del carro, como cambio de aceite, cambio de rueda. Entonces, si escogemos el plan 60, si tenemos un buen seguro, pero no vamos a ganar casi nada. Por otro lado, si escogemos el plan 85, 90, si ganamos bastante, ganamos el 90% de la reserva, el 85% de la, de la reserva, pero tenemos un deducible muy alto. Personalmente pienso que el plan 75 es perfecto. Todavía podemos tener bastante ganancia para nuestro negocio, pero también proteger nuestro negocio con un buen seguro. Otra cosa muy importante que tenemos que saber es que también si Turo nos ofrece esto seguro, nosotros todavía tenemos que tener por ley nuestra nuestra aseguranza personal. ¿Por qué? Porque esos seguros de Turo se activan al momento que el carro está en la reserva, en el momento que lo está rentando. Pero cuando el carro no está rentado, esos seguros no son activos. Entonces para esto tenemos que mantener nuestra propia aseguranza personal. Muy importante. Otra cosa, si se encuentra eh, en un accidente, pasa cualquier cosa, mientras el carro está rentado en Turo, usted no tiene que llamar su aseguranza personal, tiene que llamar el seguro de Turo. ¿Por qué? Porque nuestra aseguranza personal, como Farmer, otra aseguranza, Safe Farm, Progressive, esta el personal que nosotros vamos a tener por nuestro carro, esa aseguranza no cubre el carro mientras está rentado en Turo. Entonces, si pasa algo al carro mientras el carro está rentado en Turo, tiene que llamar a la aseguranza de Turo. Si pasa algo al carro mientras el carro no esté rentado en Turo, tiene que llamar su aseguranza personal. Ahora hablamos del guest, o sea, la persona que va a rentar nuestro carro. También, si nosotros tenemos nuestro seguro personal, al momento que la persona quiera hacer una reserva en Turo, Turo le pide que escogen una aseguranza. Eh, le ofrece dos tipos de aseguranza. Además, también le ofrece la oportunidad de decline de no quiere la seguranza, pero después ellos van a ser responsable. Personalmente a mí eso no me parece justo porque pienso yo, si ya tengo la seguranza del carro, además la de Turo, por qué piden a la gente eh, que escoge un seguro? Una vez que usted tiene bastante experiencia y no quiere usar los seguros de, de Turo, lo que pueden hacer es buscar un seguro comercial afuera de la app de Turo por hacer esto tiene que tener una compañía una LLC entonces para hacer esto tiene antes que abrir una LLC si hace esto mi consejo es que hace antes bastante experiencia y también que tiene que tener por lo menos cinco carros si no no vale la pena si usted tiene su seguro propio afuera de Turo se van a quedar con el 92% de la ganancia y Turo se va a quedar con el 8% por su servicio. Claramente usted tendrá que pagar la aseguranza afuera de Turo. La última cosa y también la más importante, no olviden de hacer foto antes y después de la prenotación de la reserva del carro, porque sin esta foto no importa cuál seguro tiene, Tú no le van a pagar. Las fotos son lo comprobante que algo pasó al carro. Entonces, muy importante siempre, hagan 50, 60 fotos antes y después de la reservación. Bien, por el día de hoy es todo. Les saludo. Nos vemos la próxima semana con un nuevo video. Chao.